told you my level of concern, but you won't bite like you never heard. You can bring down my level of concern. Just need you to tell me we're alright, tell me we're okay. Amigos, no mamen, neta, mil cosas. Quería hacer stream de Halloween bien hoy, pero definitivamente con los tiempos que traigo hoy no me es posible. Al contrario, me parece muy imposible y no quería gastar un disfraz para no poder maquillarme chido, porque si me disfrazaba literal iba a ser tal cual así con el disfraz, que iba a ser lo mismo. Entonces dije, verá, y la alfombra está aquí. Entonces dije, mejor dejo el stream de Halloween especial para noviembre. Me vale verga que sea noviembre, como quiera, quiero hacerlo. Entonces ya después con más tiempo organizaré algo chido y jugaremos juegos de miedo y todo eso. Pero de momento no. De hecho no iba a prender stream, pero mi niña cumple años y quería acompañarla en tortilla un ratito. Entonces literal nada más voy a entrar para estar con ella en tortilla y luego apenas termina su evento me voy, literal me voy corriendo. Creo que ni siquiera voy a hacer signs hoy para no atrasarme más. Sí, déjenme pongo acá. No signs hoy, porque literal tengo que salir corriendo, no mames, neta. Algo me va a dar, me va a dar un paro cardíaco a mis 23 años, chat. ¡Feliz Halloween, chicos! Y voy a comer aquí con ustedes. Pedí comida porque andaba bien antojada de unas papas picosas. Y dije, ah, bueno, tú puedes, preciosa, yo puedo. Gracias, Milita. Y literal me acabo de terminar de hacer el cabello y prendí. Ay, no, me faltó aquí. Bueno, no importa. Pero todavía no me llega mi comidita, ahorita que llegue. ¿Estás enfermita? Estoy ronca, no estoy enferma. Llevo ronca mucho tiempo, pero creo que es más por desgaste de voz. Yo creo que voy a tener que ir con un doctor de voces. Amo tu maquillaje. A mí no me gustan esas pestañas porque no me hacen lucir el ojo bonito. Pero son como que las más exageradas para Halloween, para mi disfraz de al rato. Sara Arizona, muchas gracias por la sub. Bienvenida a los papuritos, muchas gracias. Thank you. Va a ser el evento de Mariana, sí, por eso ando muy apresurada. ¡Feliz Huabuli! ¡Feliz Huabuli, chicos! Dije, ¿cuál será tu disfraz de sorpresa? Es sorpresa, solo dije que es temática videojuegos. Que de hecho, a la gente le tocó temáticas más chidas. Robin JM, gracias por la sub. Bienvenidos a los papuritos. Thank you. A mí me hubiera gustado temática villana o miedo, creo que es. O pirata, algo así. Si hubiera podido rifármela con mi disfraz. Pero al ser algo así está mucho más complicado. Hola, Leo. ¿Cómo estás, bebé? Ari, solecito. Espero que todo salga bien. ¿Cómo andas, solecito pequeño? Ay, ¿tú qué? Tú puedes, solicito, todo va a salir bien, ánimo, se puede, eres increíble, te quiero. Yo te quiero más, muchísimas gracias, bebito. Uf, faltas ganas de ver a Ari pirata. Sí, la neta es que estoy enojada, porque me hubiera gustado de que otra cosita. Rita, gracias por la sub regalada, te agradezco mucho, muchas gracias. Si haces Chun-Li, Marquito se desmaya. No tengo los huevos para ponerme el traje de Chun-Li. Sería como la Chun-Li más cutre de la vida con patas de pollo. Chun-Li pata de pollo. Chun-Li del mercadito. Matías de Rocío, gracias por los 2 meses. Te agradezco mucho, thank you. Cuando vaya al gimnasio y tenga piernonas, ahí sí les hago de Chun-Li. Pero si hago a Chun-Li ahorita quedaría como burla. Daniela Redondote, muchísimas gracias por la sub. Bienvenida a los papuritos, thank you. ¿Eres Dani Arredondo? ¿Eres mi bebita? ¿O justo eres otra Dani Arredondo? Un beso de enorme, thank you. Ay, no, ando bien el ronca casco. ¿Pero no te había tocado de los 80? Pues peor aún. Le dije que de los 80 no había ni verga. Alexis Gus, gracias por las 18. Las sub. Gracias por eso, bienvenidos a los papuritos, thank you. Y Dani Arredondo, gracias
son regaladas. Muchas gracias, thank you. Si eres tú, mándame WhatsApp. Si no me mandas WhatsApp, sabré que no eres tú. Muchas gracias. Ah, bueno, le dije a Mariana, güey, o sea, de los 80, ¿qué me voy a poner? O sea, no, de que le dijimos, no, neta, no. Y nos la cambió a videojuegos. Que también está como un poco... No me puedo hacer la gran cosa, pero está bien. Hola, bonita. Tú puedes, hermosa. Gracias por ser mi sol todos los días. Gracias, Kiara, bebé. Muchísimas gracias. 33. Oigan, pero mi cabello hoy está on point. On point. ¡Ay, sí es! ¡Me vas a hacer chillar, Robabes! Hola, mi Abby. Te quiero muchísimo. Juan Love, Juan Love, Juan Love. ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Mi tiquita! ¡Te amo mucho! ¡Muchísimas gracias, bonita! ¡Te adoro, te adoro, te adoro! Y aquí... ¡Ah, nos vemos un ratito! Juanita de LBS, gracias por las dos veces. Bienvenidas a estas favoritas. Estoy muy bien. ¿Tú cómo andas? ¡There you go! ¡Gracias por el sub de Prime! ¿Cómo estás? Buena emisión de los 80. Pudo haber sido... Sí, pudo haber su puta madre. Rita Grady, gracias por las 1000 bits. Te agradezco mucho, muchísimas gracias. Thank you. Pero no, no sé, me volví loca. Daniela Isa 18, gracias por eso. Bienvenidas a Salas Papuritas. Thank you, un besote enorme. Gracias, Rita, por los 1000 bitazos, en verdad, thank you. Pero, bueno, en parte está bien de que no me haya tocado como que tan complicado, porque como traigo los tiempos así, si me hubiera tocado algo de maquillarme acá con sangre o algo así, no lo hubiera hecho de tiempo. Exios, muchas gracias por eso, bienvenidos desde Los Papuritos, thank you. Muchas gracias, thank you. Qué bonita mi niña, gracias, mi yerquito. Excel, gracias por el sub de Prime. Daniela Isa, gracias por tu tier 1. Thank you. Elix Alondra, muchas gracias por los 2 meses. Gracias por renovar su bebita. Vale, vale, vamos entrando a tortilla. ¡Ay! It's Brianna, gracias por la... It's Brianna, XXX, muchas gracias por la sub. Bienvenidos a Salas Favoritos, thank you, muchas gracias. A lo de las subs perdidas hay que quitarlas. Ay, ayer no las di, ¿no? Ayer no las di, ¿o sí? Mr. David Arizona, gracias por regalar ese sub. Te agradezco mucho, thank you. Un besote enorme. Se te quiere mucho, Ari. Yo también los quiero mucho. ¿Cuántos bits y cierras de stream? ¡50,000! ¡Sim de la bichu! ¡Gracias por eso! ¡Bienvenidos a los papuritos! ¡Thank you! ¡El chat pone no! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, no están viendo! ¡Espérenme! ¡Hola! Ah, ¡hola, Paola Dari! ¿Cómo estás, bebita? Ah, no es Paola Dari, no Paola de Ari. Muchas gracias por la sub, bebita. Ok, traigo muchas cosas. Necesito comprar de esta armadura otra vez, pero no me acuerdo cuánto cuesta. Vamos a hacer eso. ¿Era con diamantes o con qué era? Gracias, Tomaite, por los 100 bits. Gracias, Cristina, por los 150 bits. Thank you. Gracias, amiga. Vente. Voy. Ah, era con monedas. Verga. ¡Hola, mi Belquita hermosa! ¿Cómo vas, bebita linda? ¿Cómo lo estás pasando acá? Rubí es chica de Juan. Rubí puede meterse un palo por la cola. Hola, Nicole Soto, ¿cómo estás? Un saludo a mí y a mi amiga Nay. Te amamos. Ari, ¿puedes traerme una piña del huerto de Villín? ¿Piña? ¿Cómo piña? Soy casi segura que no tengo piñas. Ay, deja, busco, pero creo que ese huerto yo lo deshice. La, 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 la.
Hola Ari, ¿podrías enviarle un saludo a mi hermana Nicole Farfán? Hoy es su cumpleaños, feliz Halloween, menor que 3. Hola Nicole Farfán, pásale súper bien en tu cumple, que Dios te bendiga hoy y siempre. Un beso enorme, thank you. ¿Qué traigo tanto acá? ¿Qué es toda esta madre? ¿Podrías felicitar a Fernanda Sagu por su cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños, Fernanda Sagu! ¡Pasará muy lindo! ¿Puedo ir? Pregunta el Deki. Oigan. Israel LCJ, bienvenidos a Son las Favoritas. Muchísimas gracias, thank you. Larissa, gracias por la sub. Bienvenidas a Son las Favoritas. Muchas gracias. Thank you. Me quedé pensando algo. Me bugué. Perdónenme. Ya me desbugué. Se me fue el pedo bien cabrón. What the fuck. Un, dos, tres. La. Hola, esta me la voy a llevar acá. Lo compré en Dollskill, ¿vale? Muchísimas gracias, en que se le reinicia el Windows, literal. Déjenme, dejo nada más estas cositas porque literal traigo la máxima basura del mundo. La ansiedad. ¡Feliz cumpleaños, Nai! ¡Un besote enorme! Y gracias, Nicole Soto. Oigan, ayer sentí súper bonito porque Rubius me mandó un mensajito diciéndome que le había gustado mucho el rol. Que la había pasado súper bien. Y yo le dije que a mí también me había gustado mucho. Que estaba muy cool lo que andábamos armando. Miren, me dio mucho gusto que le haya gustado el rol. Estuvo muy divertido. Espero que a ustedes también les haya gustado. Es muy queris. Me cae muy bien. A ver, déjenme. ¿Qué le llevo? Oigan. Estoy súper triste porque yo estaba... O sea, lo que le quería hacer a Nia de cumpleaños... Me di cuenta que alguien más se lo dio ya. Entonces creo que hoy no le voy a dar nada. Le regalé en la vida real 10.000 bits, pero... Pero voy a hacerle otra cosa en tortilla otro día más tranquila. Otro día que no ande vuelta loca. Simpson, muchas gracias por los 43 meses. Bienvenido seas. Soy fan del outfit que traes hoy. ¿Y cómo se ve tu cabello? Estás muy hermosa. Muchas gracias, bebé. Un beso enorme. Gracias. Thank you, bebito. Por cierto, saludos a Sebastián. Yo le digo. Un, dos, tres. Very popular. Gracias por los 100 bits. Thank you. Muchas gracias, de manera Sabi. Mucho amor de mi parte. Gracias, Very Popular. Te agradezco en verdad muchísimo. Thank you. Una armadura de rubí para el cerdito. ¿Hay armadura para el cerdito de rubí? No, para el cerdito no hay. Miren, sé que Focus le regaló armadura de rubí. Yo le quería hacer un chisel de un cerdito como Danielito Senpai. Y creo que se lo hizo Deki o alguien más, no me acuerdo. Entonces, total, ya no supe qué regalarle. Y le quería hacer... Se me ocurrió que con chisel hacerle una calabaza y encima que tenga un gatito como acostado. Entonces creo que eso le voy a hacer otro día. Porque sí le quería hacer eso y luego iba a entrar temprano a hacérselo y luego vi el stream de Deki y dije, puta madre. El Yeyo, gracias por los 100 bits, te agradezco mucho. Ah, la piña. ¿Me saludas? Saluditos, feliz cumpleaños del Yeyo, pásale súper bien. Sí, un día más calmado. Papelito, gracias por los 100 bits, te agradezco mucho, thank you. Besote enorme. ¿Qué podamos hacer para ayudar al regalo de Nia? Vi un tuit que no se la pasó tan bien con su ma y quiero que se sienta bien. Sí, yo también he estado hablando con ella todo el día, literal. Pero en el Minecraft al menos hoy no le podré dar nada más que mi presencia. Pero literal no iba a prender stream nada más que prendí sola para estar con ella. Sí, quité las piñas de Billín. ¿Ya conseguiste? Ok. Ok. Me dio algo, se los juro. Pensé que me habían mandado a prisión. Y dije, no puede ser. Giselle, gracias por eso. Bienvenidos a Son los Favoritos. Muchas gracias, thank you. Gracias, corazón. ¿Y luego qué?
Y luego que, y luego ya pues, ya no pude hacer eso. Pero le regalé beats. Eric el Pimba, bienvenidos a los pamporitos, bienvenidos a los pamporitos, thank you. ¿Qué, por qué, qué dije? ¿Por qué me sacó? ¿Qué pedo? Tite. ¿Qué le podría regalar mientras? Hoy es mi cumple y me gustaría saber. ¡Feliz si cumple, Yarla! Pásala muy bien, thank you. Cumple muchos gente años hoy. Tengo dos por suerte, vale, vale. Solo voy rápido por comidita. ¡Hola, Chaparrita! ¡Hola, Tacos Mila! ¡Hola, Jaire Durán! ¡Hola, Yoko Yumi! ¡Hola, Leticia! Vale. Habemos huevos. Habemos huevos para comer unos 3 años. ¡Hola, Fenomena! A ver, le puso nombre a sus gallinas. Sí, son nombres de la gente que apoyó en ese stream. Le puso nombre a todos. Le toca a ella. Pari una botella. Oigan, estoy harta de que no puedo hablar, neta. Estoy de que estresada. Tengo voz como de anciano, no sé. Hola, Arisita. Hola, miradita hermosa. Te quiero con mi vida. Espero no te ay, mi Miri. Si siempre seguiré contigo, Ari. ¿Cómo que me he olvidado de ti jamás? ¿No escuchaste que la otra vez te saludé, bebé? La otra vez dije... Hola, Miri, te mando saludos porque me sales en Twitch de amiga que me estás viendo. Ay, no, ¿cómo me voy a olvidar de ti? Al contrario, se me agradece que me sigas queriendo mucho. Love you. Sí, tienes una voz muy rara. Tengo voz de cola, literal. De Palacios, gracias por los 2 meses. Bienvenidos a los papuritos, te agradezco un montón. Thank you. Chicos, ¿ustedes saben qué es como que lo que más le gusta a Nia? Es que ando viendo qué le llevo de cumpleaños. Tipo a España. Tengo de regalo ya lo de Auron. Tengo ya de regalo lo de Beijing. Pero también le quiero llevar algo a Nia. Pero en la vida real. Oriana, gracias por los 100 bits. Muchas gracias, thank you. Abby, podrías hacerle a su gata Nora con el chisel. Por cierto, amor. Gracias, Oriana. ¿Cómo es Nora? ¿De qué color es? 8, dicen. No, a eso le gusta ni a Cubito, no, ni a Real. Hola, para. Ay, se fue. Le voy a llevar unas flores. Y una abeja. Ven, ven. ¡Ey! Diego el Doy, bienvenidos a los papuritos. Gracias por el apoyo, thank you. ¡Vos y Karen! Muchas gracias por el sub. Bienvenidos a los papuritos, thank you. Un besote enorme. Bzzz. No viene. No vienen. Con la flor en mano. Pero ¿cuál de todas? Ay, es que no quiero llegar más tarde. ¿Cuándo te vas a Barcelona? ¿El día 2 salgo? Y llego hasta el día 3. Ven, abejita, ven. Ven, ven. Ven. Mira. Mira. Ven. Ven, piso, o sea, ven. Ahí viene. ¡Ah! ¡La traigo! ¡Ay, qué linda! ¡Qué bonita!
¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¿Dónde están? ¡Qué bonito decoraron! ¡Me encanta! En la fiesta. ¡Ay, me encanta cómo le quedó! Está en su casa. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, Ari! ¿Cómo estás? ¿Bien, bien y tú? Bien, ¿y tú? Bien, mira, acabo de venir navegando y estaba nervioso porque es que pensaba que no llegaba. ¡Ah, llego no! Tarde. No, creo que llegamos temprano. Parece que no está aquí aún. ¡Ay, la veo ¿Aún venir! ¿Aún ha llegado? ¡La veo venir! ¡Ari! ¡Feliz cumpleaños, preciosa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ari! ¡Estas son las mañanitas que cantaba el rey David! ¡Ay, por ser! ¡Fui a la orilla del río! ¡Y vi que estaba muy sola! ¡Y vi que te había dormido! ¡Dormido! ¡Vi que te las bolas! ¡Gracias por venir, chicos! ¡No, gracias por invitarnos! Gracias, gracias, guapa. Por la invitación. ¡Hola, Lu! ¡Hola, Violeta! ¡Hola, Ari! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¡Oye! ¡Hueles a piruleta, para! Ahí lo tienes. Es la armadura nueva de Rubí. Que huele a piruleta, ¿no? Sí, si la chupas a la fresa. Feliz Halloween. Ya estamos. Ya estamos con la chorada de las cejitas. Yo es que soy un poco cuate, ya sabes. Lo he dado lo mejor de mí. Lo he dado lo mejor de mí. Tú estás igual con las cejitas. Está un poco visco y orejón, pero está bonito. Qué lindo. Está precioso. Es Danielito con su florecita, que es la primera flor que me regaló. Mía, espero que te guste mi regalo, lo he hecho con muchísimo cariño. Me duelen los dedos muchísimo y he estado horas haciéndolo. Me encanta, que... Deki, a ver el tuyo. ¡Feliz cumpleaños, Nía! A ver, Violeta, por favor, por favor. Madre mía, es que pesa mucho. Ahí está. ¿Es un intento de tu cara? Madre mía. Intento, no, lo he hecho con mucho cariño. Espero que te guste, que te guste. Mía, lo siento mucho, Dios, no tengo nada, no me ha dado tiempo. Toma una flor. Aparte, flores también. ¡Hala, qué mal me siento! Una flor para otra flor. ¡Que no! ¡Que comience a hacer las favoritas! ¡Lo siento! ¡Que venga! He gastado los minutos que acabo de entrar en esta armadura de rubí, lo siento. ¡No te preocupes! Nia, ¿pero te gusta o no? Sí, sí, me gusta, aunque es tu cara, ¿no? A ver, eso sí. Es que no te gusta, Nia. Sí, está me gusta, precioso. Pero... ¿No te gusta? Cara, me lo voy a poner al lado de mi cama. Sí, para chico. Que me mires todas las noches. ¿Tienes si trae regalo? ¿No? ¿Te gusta? Con esas tejitas, ¿eh? ¡Hola! ¡No traes regalo por fuera! ¡Te gusta! ¡Te gusta! Sí que traigo, lista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué maligno viene el juego! Hola, muy buenas. Bueno, sí, vengo en modo día. ¿Modo Lucifer? Nunca me duda, Génesis es emo. Modo diablo. Sí, bueno, un poquito. No le voy a negar. Mira, Nia, yo te traje esta abeja. Oh, ahí se fue. ¿Había que ni disfrazada a tu fiesta? Uf, perfecto. Y esta por cierto, felicita. Nia, felicidades. Yo vengo de pirulé, de caramelo de fresa. Sí, huele bastante, ¿eh? Mira, por ahí hay otra abejita. Eau de toilette, pirulé. Pues la abeja va a estar con nosotros. Una cosa y te iba a hacer a Danielito. Y luego vi a Deki que lo estaba haciendo. Y dije, no, dos Danielitos, no. Pero te voy a llevar algo cuando te vea, ¿ok? ¿Qué? Perfecto. Perdón, cualquier Nari, cosa perdón. Tuya. Si es que con que hayáis venido ya es más que suficiente. Si la fiesta ha sido organizada a lo rápido. Me gusta tu cosplay. ¡Una suerte! ¡Ábreme! ¡Ábreme! Va, chicos, ahora vendrá el pelito. Bienvenidos a las favoritas. Creo que viene también el señor desconocido, que si no lo conocí os lo presento. Abre, que quiero jugar a la Switch. Abre, los honores, venga, va. ¿Yo? ¡Vamos! Bienvenidos a este lugar desconocido para mí. Quiero jugar a la Switch. Sí, es de plástico. Qué bueno, chulo. La silla es de plástico también. ¡Anda, mira! ¡Bienvenido! ¡Un animatowner! ¡Bienvenidos a la zona de cumpleaños! ¿Te la has hecho tú? ¡Qué guapo! ¡Sí! Es el Final Freddy, la zona. Escúchame, ¿y estos croissants? ¡Qué guapo! Sí, déjelo pasar, gracias. ¿Los muñecos cómo se hacen o los pides? Sí, gracias. NPCs, son NPCs pedidos. Tío, teníamos que haber de celebrar la fiesta de los muertos. ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Me encanta!
Muchas gracias. Hipercola. ¿Y acá son los baños? Voy a entrar. No, no hay baños, no me dio tiempo. Solo está la zona del ordenador. ¿Y dónde he hecho el chorro? Vale. Donde las cámaras. ¿Dónde las cámaras? Seguridad, el zorro. Seguridad. ¿Dónde las cámaras? Pero, ¿dónde las cámaras? ¿Pero por qué? Si yo me meo, ¿dónde tengo que mear? Pero sí, sí. Pero ¿dónde sí, las cámaras? Se ven la pilila, ¿no? Voy a pedir a los dioses algo guapo, de bebida las... y yo voy entregando, ¿vale? Yo voy a hacer ¡Totoro! Vale. Me acabas de... Vamos, me has dejado... Esto es lo de... Claro, lo del FNAF. Ah, Final Freddy, donde vigilas a la gente. Es mucho camposo. Sí, 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 qué chulo, tía. Sí, pues todo... ¿Qué? Una zona terrorífica. Es mucho campo. ¿Y esto? ¿Estos regalos? Esto es la zona de los regalos. Voy a dejar aquí el mío. Te voy a dejar aquí el mío. ¿Está fuera o qué? Ah, está fuera. Pero deja de tocarme las cejas ya. Es verdad, en lo que viene te estoy mirando las cejas para abajo. Enfádate. No lo vas a conseguir. Vale, chicos, en el momento que llego mi comidita que voy a comer acá con ustedes. Ya vengo, no tardo nada. Ahora vengo, no tardo nada. Está fuera el cerdito y el cejas. Sí, ¿no? ¿Quién llora? Que me queda por venir. El cejas. El cejitas. Shh, no, todo. ¿Dónde están mis regalos? ¿Estaban aquí? ¿De aquí? Tiene que estar aquí, ¿no? ¿Cómo? Deki, ¿dónde está mi regalo? No, ¿dónde está mi regalo? Aunque fuera feo, lo quiero. Te lo digo en serio, que no lo... ¡Que lo quiero! ¡Es mío! ¿Estaba aquí? Regalo tuyo. Voy a por el nuevo, chicos, que no sabe llegar. Un segundo, ahora vuelvo. Ok. Vale. Pero, ¿y los regalos? Chicos, ¿y mis regalos? ¿Dónde están? ¿Quién los ha choriceado? Pues estaban aquí fuera los dos. Sí. En el suelo. Sí, estaban aquí fuera. ¡La abeja! La abeja está dentro, ¿no? Sí, la abeja está dentro. Ah, vale. Pero no se escapará. Vale, vale. Está aquí. No, no, está. Uy. Un poco rara, ¿no? Está como enganchada ahí, ¿no? Sí, porque te la ha gustado. Sí, se ha quedado enganchado, sí, sí. Bueno, está bien ahí, ¿no? Yo creo que está. No creo que se mueva de ahí, ¿no? Pero ¿dónde están los otros regalos, Lur? ¿Real no los ha pillado? Pero yo no sé nada, si yo he venido contigo. Aquí, y he visto todo esto. He llegado. Yo pensaba que lo tenías tú en tu mano. Claro, en tu... Tío, muchas gracias por esto. Bienvenidos a Teles Favoritas. Yo te lo dejé justo en el mío, enfrente de la ventana, porque creo que era bastante bonito y lo tenía que escribir de una forma espectacular. Y lo he puesto en la ventana porque estaba... Que traía mis antojos. ¿Puedes traer las coordenadas? ¿What? Me trajeron dos cocas. Siempre me pasa que se les olvida una coca y ahora me trajeron dos. What the fuck. ¡Ojo! ¡Parejita! Pero... La vamos a tener por aquí. Mira, importante. Dime. Me estoy preocupando. ¿Mi regalo dónde está? Yo también. Lo tiene que tener... de Q. O sea, lo que me ha costado hacer el regalo... ¿Te gustan los zorrillos? Es una cosa... Son muy... Es exclusiva. No la tiene nadie. Dime. Ya sé que no la tiene nadie. ¿Qué? ¡No tienes nombre! Es que nadie lo puede hacer, porque es súper trabajoso. ¿Quién ha sido el chorizo que ha robado los regalos? ¿Quién ha sido el desgraciado que ha robado mi regalo? ¿Qué regalo? Se los han robado los dos. El cerdito de Chisel y... Mi regalo, Ari. ¿No te gustó? ¿Has sido tú? ¿Quién haría eso? ¿Quién lo ha robado? No, qué feo. Yo jamás lo haría. No, pero si ya estaba ahí parada. ¿Qué pasa? ¿Que no te gustaba mi regalo? ¿Lo has tirado? Pero yo estaba ahí parada a punto de... ¿Qué pasa? ¿Que te daba rabia porque mi regalo era mejor que el tuyo? ¡Cállese, perro! ¿Pero cómo? ¡Cállese, oso! No soy un perro. No eres ni oso, eres perro. Es un oso. ¿Desde cuándo? ¡Oye, deja la espada, que estamos en una fiesta! ¡Es una fiesta! ¡Es espada de fiesta! Chicos, tengo vinito. ¡Oh! ¡Vamos! Más me vale que me des mucho de eso, porque si no, voy a estar preocupado con el regalo, ¿eh? ¡Pompate! Y tengo pizzitas. Bueno, no te preocupes, tengo el molde hecho, te replicaré unos cuantos. Pero no, que no vuelva a ocurrir. No te dura mi regalo ni 5 minutos. Hay que partir el pastel. ¡Sí! Claro, y cantarle cumpleaños feliz todos. ¡Claro! ¡Sí, sí! Vale. Hola. Vale, se me ha ocurrido una cosa. ¿Está Dez también aquí? Traemos a Dez. Sí, sí, acaba de llegar. Vale, traemos falta solo Perita. Oye, solo Perita. Para. Y creo que viene Carola también. ¿Tú tienes mi regalo? ¡Oh, me ha disfrazado Dez! ¡Conocido! ¿Mi regalo lo tienes? No. ¿Pero no te dije que lo hicieras? Vale, ahora
¿Quién ha sido el chorizo? ¿Fanta pero o en Coca? ¿Serio? ¿En porque serio? Porque por favor, me trajeron dos. Y no sé qué tomar, serio? Así que ustedes deciden por mí. Estoy preguntando por tu maravilloso regalo. Nia, ¿cuál si no te gustó? ¿Dónde la regalo? Dilo, vale, sí, dilo, ya está, ya lo he dicho tres veces. ¿Tu maravilloso regalo? ¡Y ahí está! ¡Ah, Dios! ¡Oh, había sido de Kyo! Yo no lo tenía, yo no lo tenía. Ha sido, tú. ¡Chorizo, chorizo! ¡Robas tu propio regalo! No quería regalar nada. No valoráis, no valoráis el esfuerzo de aquí. Si no quería regalar nada, lo dices y punto. Madre mía. ¿Cómo que no quería regalar nada? Amigo. Aquí a mí no se ha regalado algo y lo he hecho con todo mi cariño. Yo le he regalado mi amor y un besito. Yo le he regalado un besito. ¿El qué? Mira. Una calabaza. Oh, sí, ¡huele a otaco! ¡Qué bonita! ¿Qué calabaza? ¡No, esto es la zona de cumpleaños! ¿Eh? ¡Aquí está el otro! ¡La calabaza es con rima! ¿Qué rima, ¡me robaron la idea! No sé, has dicho no sé qué de calabaza. Me he puesto bonito, una calabaza en la cabeza, mira. No la veo. Vale, estoy enfadada. Vale. Oye, estoy muy enfadada. ¿Qué regalo qué? ¿Tienes un regalo de cumpleaños? ¿En serio? Llevo una calabaza en la cabeza. Vale, va a ganar el Fanta. Ahorita vemos una calabaza. ¡No! Hola, Perita. Vale, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Os explico. ¿Tú le ves una calabaza en la cabeza? Yo no le veo nada. No, le veo como siempre igual de feo. Qué mentirosos sois. Que no, coño, yo no te veo nada. Ojalá llevas una calabaza en la cabeza. ¿Tú le ves una calabaza en la cabeza? Niña, ¿cuándo me llevas? Vale, te voy a empacar, Charlie. No sé qué dice calabaza. ¿Me escuchas muy? ¿De qué vas disfrazado? Hola. De calabaza. De si tú lo dices, yo no veo nada, De calabaza. No, nada. Dale al asterisco de si suelte el micrófono. ¿Sabes un mirón? Es un bollero de eso. Tiene un mirador a mi casa, Lu, y me ve por la cristalera como me cambio de pijama, me lo dijo ayer. ¿Eso quién? ¿Un cactus? ¡Sí! Tienes problemas, entonces para, Guayeo, ten cuidado. Venga, venga, pincha. Y la vas a tener, es que la vas a tener. Un cactus te he cogido, no te importa, ¿no? Con el resto, si os escucha los dos, bastante bajito. Hombre, eso se pide antes de cogerla, Vicente. Nos ponemos a gritar, no te preocupes. ¿Quién una galleta? Tú perfecta, como siempre. No, oh, te amo. Delante para otro vale, chicos. Venga, ahora cómo estoy, Violeta. ¿Triste o enfadado? Es que esa cara no te puedo tomar en serio con esa idea. Voy a bajar eso un poquito. No se puede. Y ahora, eres buena, son bienvenidas a estar los favoritos. Luz, para ¿puedes quitar la armadura? Es que voy de. ¿Qué os parece mi? Voy de mi calabaza. Caramelo de fresa. Bueno, pues te chupamos si hace falta. ¿Dónde está la calabaza? Carola dice que viene. Mejor ponte la armadura porque vamos con lo de Carola viene ahora. ¿Qué me has traído un regalo en un cofre? Claro. A ver, no me pegues. Ahí, que hace mucho calor. Yo quiero el regalo de Violeta. Aquí, para que venís otra vez con todo el caramelito de fresa. Me siento literal en una fiesta comiendo y todo el pedo. Que lo abra. Vale, vale, ahí te va. Que lo abra. Pero. ¡No robes, chorizo! ¿Unas carnívoras? ¿Unas plantas carnívoras? ¡Este le regaló! ¡Hola! ¡Muchísimas gracias! ¡Te han robado el regalo, pero te quiero! ¡Que no! ¡Que está ahí! ¡Tranquilo! ¡Muchísimas gracias! ¿Qué voy a guardar? ¿Qué consta que había pensado? ¿Qué es? Rubí. Que consta que lo tenía yo en mente también. ¡Bravo! Pero digo, demasiado. ¡Bravo! Original. Es para hacer varias. El rubí para ti. ¿Cómo que demasiado original? Bueno, eso es bueno. Yo le puedo dar un rubí que es igual de precioso que ella. Toma. Muchas gracias. Eso lo tenía ahí. Hoy. Vale, a ver, os explico. ¡Oh! Gracias por el rubí. Voy a poder arreglarme el pico con esto. Nice. De nada, yo lo que tú necesites. Un trozo de pizza para cada uno, pillarlo. Oh, qué rico. ¿Vale? ¿En dónde? Aquí en el cofre, pillar un trozo de pizza para cada uno. ¿Vale? ¡Ostras! ¡Qué que rico! ¡Pizza, pizza! ¡Qué rico! Pizza. Uno, ¡que no hay nada! ¡Niam, niam, niam! ¡Pizza, pizza! Yo quería repetir. Luego, si quieres, repetimos. Falta el señorito Carola. Falta el señorito Carola. ¿Esperamos a Carola? Vale. Dale. Claro, sí, sí. Es verdad, me han vuelto a robar. ¿Quién me está robando todo el rato?
Aquí hay un ratero que no. Yo sé quién es. Yo sé quién es. El Génesis está robando que ojos de araña. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Ya sabemos, Violeta, quién va a cantar saludarte. El cumpleaños, Ari. No, no, no. Yo hablando de cantar, quiero un regalo, Violeta. Sí. Oh. Sé que vas a pedir y no sé si voy a estar a la altura hoy. Bueno, no da sé igual. Si estás a la altura. No te tu quiero. Altura porque, para nosotros es malita. Es sí, chupa pija, malita. Chupa pija. Sí, lo sé. Yo es que siempre soy muy fan tuya de cómo cantas y sabes que me gusta mucho escucharte cantar. Entonces siempre te pido cositas cuando puedo porque soy fan. Y no cumple años todo lo que. Dale, Violeta. Michelle Alcredo es bueno ser pago. Arriba, arriba, arriba. Sí, sí, como Marilyn, como Marilyn. Sube, 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 sube. Como Marilyn. No te esfuerces mucho, pero quiero. Hola. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ahora cambiamos. Te deseamos, mía. ¡Te amo! Cumpleaños feliz. Un poquito constipada. Muchas gracias. Jolín, pues está con el catarro, madre mía. Has desafinado. Cuando estoy con el catarro, me aparece el Lu, mira. Podrías desafinar un poquito menos, bueno, la verdad. Muy bien, pero si la ha Violeta, hecho muy bien. Y el de cumpleaños feliz ha sido como. Ironía, feliz. Muy bien. ¡Bravo! ¿Cómo está, chupapija? Sí. Bueno, el catarro ayuda. Ayuda. Totalmente. Es el mejor, uno de los mejores. Jolín, cómo cantas. Cantas súper bien, Cantas todo bien, ¿Qué haces? ¿Dónde has aprendido a cantar? ¿Sabes? Hablando los dioses. Canto. Hola, Perita. No he visto nada. Hola, ¿quién es? Vas a robar hasta el cable. Ari, después de esta hola, que no te había conocido, así disfrazada. Venga, a comer. Sí, es verdad, traigo otra ropa. ¡A comer! Venga, has afilado el cuchillo. Hay que cantar las mañanitas acá. Siéntense. ¿Las qué? ¡Mía! Las mañanitas. Junta es tus manitas pues, y cierra tus ojos. Las mañanitas de México, madre mía. Pero si vale. Junta tus manitas y cierra tus ojos, Nia. ¿Me dais un minuto en lo que viene, Carola? ¿Ya está viniendo? Sí. Por cierto, ¿cabe en la silla? No me puedo sentar. Quítale, vuelve a poner, a ver. Ponle dos a Vicentín, que quizás es por eso. Ponte aquí, ¿qué más anchito? Me ha dicho Godo. Me ha dicho Godo. Bueno, chicos, ahora que estáis todas aquí, yo ya me puedo ir. ¿A dónde? ¿Me se abandona? Es una broma. Es una broma, aunque en verdad me quiero ir, pero para hacer una cosa. Ay, ¿por qué? ¿Te has metido a Monfacía? No sé. ¿Qué se va allá? Es de Halloween. Tarta, para hacer una tarta real de Minecraft, para que podáis picar cada anda, uno qué de bonito. Un cachito. ¡Pidámosle a los dioses! ¡Es tu cumpleaños! ¡Claro! ¡Dioses, por favor, una tarta! Si no la crafteo en 2 segundos, en lo que viene el entorro de Carola. ¿Tienes huevos? Quiero sacar una foto. Toma, vale. Por si acaso. Saca. Es de avestruz. ¿Qué quieres? ¿Que me vas a dar tu huevo? Gracias. No, que es de avestruz, pues a lo mejor para el tema de la tarta que tienes que craftear. Está un poco se le he dicho, Mira. Tarta. Gracias, señor. Me encanta. ¡Ojo! ¡Mi tartita! ¡Ahí! ¡Mi tartita! ¡No la comen aún! ¡Tartita! ¡Listo! Estás dejando varias tartas por ahí. ¡Muchas gracias, dioses! ¡Gracias, dioses! Sí. ¿Alguien tiene papel de liar? No fumo. ¿Cómo? Lo siento. No fumo. ¿Para la ¿Nos vamos a echar un porro? ¿Papel de liar has dicho? Pero hasta que ¿para qué quieres la foto eso? No pasa nada. Ya he encontrado mi papel, ya está. A ver, sonreí. Bueno, Perita, te han puesto una patata. Quita esto, hombre. ¡No! ¡No la! ¡Hala! La pongo en otro lado. Pero sonreír. Hola. Hago lo que puedo. Me pongo serio. Génesis. Espera, que Génesis está teniendo problemas con la silla. Vale, perfecto. No. Sonreír. ¡Chis! ¡Bravo! Patata. ¡Muy bien! ¡Ay, qué bonito ambiente, amigos! Estamos esperando a pinche Carola. ¡Bravo!
Estamos esperando al pinche Carona en lo que viene, chicos. Muchas gracias por venir. No sé si dispondréis de mucho tiempo todos. Aprovecho y pregunto, ¿quién dispone de un poquito más de tiempo? Yo no, reinita. Yo me tengo que ir, pero me quedo hasta que venga Carola. Yo me quedo también hasta que venga Carola. ¿Qué le pasa a Carola? Que no recuerda, ¿no? ¿Por qué, bebé? ¿Cuál es el plan? Ah, porque si éramos bastantes, hacíamos algo luego, un recorrido chiquitito, pero si no somos bastantes, lo hacemos otro día. ¿Y no lo podemos hacer ahorita? ¿Cuánto crees que dure? Es que sí lo quiero ver. Es que sí va a durar. Creo que sí va a durar, así que lo dejamos. Pues lo hacemos otro día y ya está. Que sepáis entonces que estáis invitados a hacer un recorrido. Sí, puede ser, depende de tus habilidades, Vicentín. Es Pacú. Vale, 3 horas o 4. Sí. Bueno, sí, a lo mejor es 5, sí, como dice Violeta, tal vez. Vale, pues entonces otro día quedáis también invitados, ¿vale? Para ir a hacer eso otro día, ¿vale? Que lo llevo teniendo desde hace mucho tiempo y dije, hoy podemos hacerlo, pero como ya venir ya ha sido ya un encanto. Hoy es el día. Muchas gracias por venir. Hoy es el día de Halloween. Que no sé si vais a salir a pedir chuches. ¿Alguno va a salir a pedir chuches? Yo sí. Sí, claro. Ay, me gustaría, pero... Ay, ¿qué es eso? Uy, uy, uy. ¡Qué miedo! ¿Es que ¿Carola? Eso me da mucho miedo. ¿Carola? Espera un momento. ¿Carola? ¿Hola? ¡Carola, estoy en la puerta! ¿Por qué lo cojo yo todo? ¿Carola? ¡Mono, un mono! ¿En este pueblo hay monos? ¡Es un gorila! ¿Qué es eso? Un mono. Pasa, ven. Te voy a presentar a todos. Tampoco. Los conoces a todos, pero no todos. ¡Jabolín! ¿Carola? Gracias por venir. Qué bien, la verdad. Pasa, tienes que cantar las mañanitas. Ay, no, amiga, mira cómo estoy de ronca. Estás como yo. Sí, sí, pero llevo hace un mes. Ya me jodí la garganta para siempre. Nosotros te hacemos los coros. Mira, te he dejado un segundo parado, Carola. Ah, os aprovecho. Adelante, mono, no tengas miedo, puedes pasar. Pasa. Carola no se acuerda de ninguno de vosotros, ¿vale? ¿Y eso qué ha pasado? Yo es que no le conozco, ¿qué pasa? Soy culpable. Ha habido problemas. Estaba hablando con él. Nadie se acuerda de quién soy. Se ha olvidado de su. Hostia. Carola, no te caía muy bien antes Génesis, ahora tampoco, por lo que veo. Sí. Ya me siento. Lo he visto. Toma asiento, Carola. Toma asiento, caballero. ¿Tienes una pizza? ¿Qué pasa, jotear? ¿Cómo va? ¿Te da un tiempo? ¡Hola, 980! ¡Bienvenidos a todos los papuritos! ¡Te agradezco mucho! ¡Thank you! ¿Cómo sabes? ¿Te acuerdas? ¡Ay, hombre! ¡Siento, jotear! ¡Claro, 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 jotear! ¡Ay, se he comido bien rico! ¡Qué pedo! ¡Ando bien Agustín aquí! ¿Todos tenéis un trozo de pizza y tenéis chucherías? ¡Sí! Sí, pero huele mal. ¿Tienes lenguas pica-pica? Y regaliz rojo con... Sí, lenguas pica-pica. ¿Por qué se han puesto en la otra mesa? Pero... Porque no cabemos todos. Es que huele mal. Tiene un raro del salón. Pero puede coger la silla y ponerla aquí. Huele fuerte. Carola, ¿por qué estás en otra mesa? Vete para acá. No, os escucho. Come. Es un antisocial. Ponte aquí, Carola. Necesita su espacio. Aquí al menos. Un poquito más cerca, va, Carola. Un poquito más cerca, al menos. Para que salgas en la imagen, al menos. No sea antisistema, señor. Venga. Vale, pues os he dejado para todos una pizza y 6 chucherías en este cofre. Si alguno le falta... Yo no tengo chucherías. Eso es para que os lo llevéis a casa, ¿vale? Las chuches para que disfrutéis y la pizza es para que comáis. No puedo tomar la pizza. Bueno, ¿cuándo nos podemos tomar? Oye, la de 3 es una fibrita a todo el mundo, la de 3. Guarda aquí. ¿Una chuche a todo el mundo? ¿Queréis jugar una chuche? ¿No me rayes? Sí. Venga, va. Génesis, venga. Que no se acuerda de ti. Pobrecito, déjalo. ¿Qué me pasó? ¿Cómo que pobrecito? Y me ha matado 2 veces. ¿Yo qué? Uy, te has cogido heriedad. Me ha salido amor en la chuche. ¿Te has salido amor? Comeros una chuche todos. ¿Sabes qué sale mal? Yo no sé. Me ha salido caída inestable. No, ignífugo. ¡Caída de estable! ¡Ari, vas a píxeles, Ari! No, ¡hostia, hostia! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡El horror! ¡No! ¿Quién tiene esto? ¿Quién tiene esto? ¡Denle leche! ¿Quién tiene esto? ¡Denle leche! ¡Gracias! ¿Por qué estáis todos así? ¿Por qué estáis todos así? ¡No puedo tomarla! ¿Por qué bailamos todos? ¿Qué pasa? ¡No, ayuda!
¿Soy yo la cumpleañera o es para? A lo mejor eres tú. ¿Soy yo la cumpleañera o estoy haciendo esto? Creo que eres tú. No, creo que soy yo. ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Me muevo solo! ¡Me estoy moviendo solo! ¡Tómate la leche! ¡No puedo parar de moverme! ¡Dame la leche, Ari! ¡Me la tomo! Tienes que dejar para que te la pueda tirar. ¡Soy un dios! ¡Ya está! ¡Dame leche, por favor! ¡No! ¡Dame leche! ¡Que no para moverme yo! ¡Ahora estoy yo! ¡Dame leche, tío! ¡No! ¡Me he tomado la leche ya! ¿Por qué estoy creo que soy yo, Que yo tengo un estado que no para de moverme, estoy moviéndome sin quererlo. Levito. Ahora. Soy yo. Tómate la leche. Avisa si quieren más. Tómate la leche. Dámela. Ayuda. ¿Dónde está la leche? La leche, no podemos pillarla, quédate ahí. ¡Dame leche! ¡Túbatela, por favor! ¡Es culpa del perro que se ha ido! ¡Que no para de moverme! ¡Es otra persona! ¡Necesito leche, que no para de moverme! ¡Hay alguien invisible! ¡Ay, quiere coger leche yo! ¡Míralo, míralo, tío, el hacha! ¿Quién es? ¡En el cofre y yo! ¡Tómatela, despacio! ¡Pero me la han robado! ¡Dejadme leche, por favor! ¡Ya está, ya está, ya está! ¿Sí, seguro? ¡Que ya está, no! ¡Que no para de moverme! ¡Estoy iluminado! ¡No, aún no es! Sí, ya está, yo ya... ¡Qué buena la leche! ¡Está buenísima! Pero, joder, vale, tío. Chicos, después del momento caótico ya estamos todos bien, ¿verdad? Sí, todo bien. He dicho 200 veces que no puedo moverme porque... Yo parezco una luciérnaga, pero bueno. ¿Puedo ser la chica que anima la fiesta? Estoy interactivo, no puedo sentarme. ¿Cómo, Ari? ¿Puedo ser la chica que anima la fiesta? A ver, así, joder, puedo sentarme. Dale, dale, súbete. ¡Hola, chicos! Menos mal que me he sentado. ¿Cómo están el día de hoy? ¡Bien! ¡No los escucho! ¡Mal! ¡Bien! 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 Estamos aquí porque es el cumpleaños de una persona muy, muy, muy especial para nosotros. ¡Yo! ¿Saben quién es? ¿Quién? ¡Mía! ¡Pues Mía! ¡Que hoy cumple 28 añitos! ¡Canta las mañanitas! ¡Mía! Junta tus manitas, cierra los ojos y pide un deseo. ¡Venga! Vale. Junto mis manitas y cierro los ojos. Sí. ¡No te veo, Mía! ¡Quita los globos, por favor! Ya sí te puedo ver. ¡Venga, cuando cantemos feliz! ¡Un hermanito! Sí. ¿Un hermanito? ¿Un hermanito? ¿Cómo lo sabes? Siempre piden eso. Vamos a cantarle cumpleaños feliz todos. Vale, ustedes empiecen porque la que yo me sé creo que es diferente la canción. Es un hijo, es verdad, pero me vale. Un hermanito. Un hijo. Vamos a cantarle, venga. Vale, cantemos. De pegarse. Aunque ahora que lo he dicho no lo tendré nunca, ¿no? No. ¡Sopla las velas! ¡Feliz cumpleaños! Increíble, increíble. Muchísimas gracias. Voy a soplar, va. Sopla. Sopla fuerte. Se sopló el pastel. Se lo llevo todo. Os iba a decir que podéis comer un trozo de pastel, pero alguien se lo ha zampado. Sí, yo no quiero mucho comer. Yo pensé que las piruletas están ricas también. ¿Dónde estás? ¡Mafia! Estoy detrás de la silla de estación, jefe. Seguro que te has comido la torta. No, pero ¿usted dónde está? Que no le veo. Muchísimas gracias. Usted brilla como una lucienda. Te agradezco mucho, corazón. Hay un invisible. Sí. ¿Quién es invisible? The Cube.
Por descarte. ¿Quién quiere vino? Ya empieza la fiesta para mayores. ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere vino? Venga, todos, todos. Espíritu de los dioses. Porque lo pillé en otros eventos. Vale, vale. Ahí, ahí, ahí. A ver. Ahí, el que tenga uno de más, que se lo dé a alguien. Yo quiero vino. Listo, listo. Yo me marcho, Nia, tengo que irme. Vale, muchísimas gracias. ¿Cómo que no te acuerdas de mí? Adiós. ¿Ya te vas para? Me tengo que ir. Te vaya bien para. Toma. Carolita. ¿Quieres tú también, Lu? Sí, por favor, casi me paro ya de mover. Ay, qué bonitos. No puedo, es que no para. Gracias. Gracias por los dos meses. Que tengo, he tomado demasiadas piruletas. ¿Quieres tú también uno? Ay, pero ¿quién está pegando? No, el Dekyuf. Es el puto Dekyuf. Calidad 0.75. ¿De qué cosa está? Toma. Lo dejo ahí. ¿De qué cosa es esto? De... Pero para de pegarnos. No lo sé, es de Dekyuf. De los eventos. Es reusado. ¡Au! Es reusado. Todo el rato pegado. Es reusado. Sí. 50 gracias por los invitados. Thank you. Muchísimas gracias por venir, chicos. Gracias por invitarme. Y por invitarnos. Gracias. Grande. Bonita. Mía, yo también ya me tengo que ir. Te amo mucho. Vale. Gracias por invitarme. Sí. Vamos a terminar aquí ya. Que la pases muy bien. Adiós. Muchas gracias. Vaya, amigos. Bien, tía. Se me ha hecho muy corto, ¿eh? Es que era fiera, solo una presentación para estar todos juntos. ¿Alguien me abre la puerta? No puedo. Mucha gente que ha venido solo para estar aquí. Gracias, amigo. Espero que te guste de corazón mi regalo, que lo pongas en un buen sitio. A ver si... Vale, chiquitos, pues... Este stream fue muy, muy pequeño, pero literal nada más prendí para estar con Nia un ratito. Nos vemos al rato en el stream del Mariana, que va a ser de stream de Halloween. Allá nos vamos a disfrazar todos. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que se le hayan pasado súper bien. Les dejo el host obviamente con Nia. Y nos vemos el día de mañana, ¿vale? ¡Adiós! ¡Ay! Me desconecté donde había muchas mobs. ¡Adiós! ¡Los amo con todo mi corazón! ¡Feliciten a Nia de mi parte! ¡Adiós! ¡Bye, bye!